Ezequiel 37, si lo tienen, dígame amén. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mas me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Sigo paro. A su nombre. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros la carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé como se me mandó. Bien, voy a hablar unos cuantos versículos, pero voy a centrarme en el versículo número 1. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Y profeticé como se me mandó. Voy a hablar dos puntos rápido. Profeticé como se me mandó. Ezequiel es uno de los profetas más extraños, con las visiones más espantosas y temible y extraña e inexplicables. En el capítulo 1 de Ezequiel, él cuenta el encuentro que tuvo con la gloria que vino del norte. Y él describe que habían seres que cada uno tenía cuatro caras: cara de buey, cara de águila, cara de hombre. ¿Y cuál era la otra cara? De león. Yo he tenido la mala experiencia, porque nunca es buena experiencia ver demonio, pero he tenido la mala experiencia y la buena experiencia de ver ángeles. Y en los años que tengo he visto muchos demonios extraños. Un día estaba orando en el monte y con mis ojos abiertos, que casi yo no veo así, pasó un ser delante de mí del tamaño de un árbol, gigante, alto, era bien delgado. Y me espantó, porque sus brazos eran tan largos que lo arrastraba en la tierra. Del mismo tamaño que eran sus piernas, eran sus brazos. Era un ser largo. Y pasó caminando como un gigante delante de mí. Y yo me quedé así. Dije: Señor, hoy no voy a pelear con demonios, me voy para mi casa. Porque yo no esperaba una visitación tan indeseable así. Pero gloria a Dios. Cuando tus ojos espirituales están abiertos, vas a ver ángeles, pero también es inevitable que no vea demonios. Y yo he visto seres extraños, espantosos, en sueño, que cuando despierto digo: Dios mío, ¿qué fue lo que vi? Pero nunca he visto un ser como dice Ezequiel. He visto demonios feos, pero no he visto un ser con cuatro caras. Imagínate que se aparezca un ser de eso que Ezequiel vio, y que venga y te diga: hola, así te dice Jehová, con la cara de águila, tú eres mi siervo. Y luego se voltee y te hable con la cara de buey, y luego haga así y te habla con la cara de león. No, hombre, es que tenga el espíritu para poder soportarlo. Seres sobrenaturales, a su nombre. Y Ezequiel habla del encuentro que tiene. Es decir, que el llamado de este profeta es un llamado como no lo tuvo nadie. Moisés nunca vio esos seres, ni Elías habla de esa experiencia. Pero Ezequiel dice que así fue su llamado. Y él tuvo tantas experiencias extraordinarias y maravillosas que nos revelan la expansión y la grandeza del Dios a quien nosotros le servimos.
Ahora, aquí en este primer verso dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos secos. Esta es una serie que comienzo hoy, Ezequiel 37. Lo primero que Ezequiel dice, que para él poder ver las visiones de Dios y para poder profetizar como le profetiza al valle de los huesos secos, y en esta visión él ve cómo los huesos se juntan y cómo a los huesos le nace tendones, carne, nervio, piel, y resucita a Dios frente a Ezequiel, un cementerio entero. Pero él dice que eso comenzó a suceder cuando la mano de Dios vino sobre él. Dice: y vino la mano de Dios sobre mí y me llevó Jehová en el espíritu de Jehová a un valle de huesos secos. No puede tener acceso a las cosas celestiales mientras tus pies estén en las cosas terrenales. Dios tendrá que elevarte a la dimensión de Dios para que vea lo que Él ve y para que vea lo que Él está a punto de hacer. Yo creo que alguien aquí hoy va a ser elevado a esa altura. La mano de Dios vino sobre Ezequiel, dice aquí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de hueso seco. La mano de Dios en la Biblia significa la presencia manifestada. Cuando el espíritu de Dios viene, Ezequiel dice que sus ojos vieron cosas que humanamente jamás pudo ver. Cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, nos da capacidad que humanamente no podemos tener. Nos da agilidad, nos da herramienta y nos da poder para hacer cosas que humanamente no podemos hacer. Necesitamos entender que hasta que no somos tocados por el Espíritu de Dios, no somos capaces de hacer la obra de Dios. Solo la presencia de Dios nos da esa capacidad. La Biblia dice en Reyes que Elías le dice a Acab: ciñe tus caballos porque se escucha una gran lluvia. Y dice la Biblia: y la mano de Dios vino sobre Elías y corrió más que los caballos de acá. ¿Se imagina la capacidad de correr más que un caballo? Humanamente Elías no podía correr ni más que un perro, pero ese día corrió más que el caballo de acá. Jinetes y caballos preparados para salir rápido en la guerra. No eran caballos come hierba nada más, eran caballos entrenados para correr rápido. Si había que sacar el rey de una guerra para que no lo mataran, esos caballos estaban entrenados para correr a alta velocidad. Sin embargo, la mano de Dios viene sobre Elías y le agiliza tan fuerte los pies que corrió más que los caballos de acá. Todavía a usted no le está cayendo el punto de la enseñanza. Es que hay cosas que humanamente tú no la vas a lograr. Hay gente que con tu consejería no lo va a cambiar. Que necesitas la unción, la mano de Dios sobre tu vida. La mano de Dios nos da capacidades fuera de lo humano. Nos hace sobrehumano, sobrenaturales. ¿Alguien puede alabar a Dios? La presencia de Dios vino sobre Pedro y en un mensaje de 5 minutos, 3,000 personas cayeron de rodillas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie puede ni ha podido hacer la obra de Dios sin la unción de Dios, sin la presencia de Dios. Y yo creo que en esta noche sobre alguien va a venir la mano de Dios. A su nombre. Dice Ezequiel que cuando la mano de Dios vino sobre él, lo elevó, lo levantó
y lo hizo ver lo que él no estaba viendo. Mientras la mano de Dios no viene sobre Ezequiel, él está contento en el pueblo. Cree que todos están vivos cuando Dios lo miraba muertos. Pero Ezequiel no podía acceder a como Dios miraba hasta que Dios mismo no vino sobre él. Hay cosas que tú la ves bien, pero cuando Dios viene sobre ti, tú ves la realidad de las cosas. Hay personas que te saludan y son tu amigo, mas cuando la presencia viene sobre ti, tú puedes discernir el espíritu que se esconde detrás de esa persona. Es decir, que la mano de Dios te abrirá los ojos y te llevará a ver la verdad del punto de vista como la ve Dios. A su nombre. ¿Cuánto necesitan la mano de Dios sobre su vida? Nehemías dice que él construyó el templo y edificó, perdón, los muros y edificó las puertas quemadas. No había recursos. Todo estaba quemado y destruido. Y nadie quería trabajar en Jerusalén. Y este hombre, Nehemías, se levanta. A pesar de tener a Sanbalá y Tobía de enemigo y en contra, Nehemías avanza por encima de todas las oposiciones y los diagnósticos de derrota. Y todas las bocas y la lengua que decían no lo puede hacer. Nehemías era un copero que lo que hacía era servir copa. Sin embargo, de copero se transforma en un edificador y en un guerrero. Y en un líder que levantó una nación en ruina. Alaba la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo éxito Nehemías en edificar los muros y las puertas quemadas? ¿Dónde estuvo la clave? Deberían los presidentes escuchar esto. ¿Dónde estuvo la clave? Él dice: lo que hice fue porque la mano benéfica, ahora es una mano benéfica, estaba conmigo. La mano benéfica de Jehová estaba conmigo y me dio gracia ante reyes y me dio poder para reconstruir los muros. Cuando la mano de Dios viene sobre usted, no solo va a ver, no solo va a oír, no solo va a tener visiones, sino que te va a dar la gracia. La gracia para edificar las cosas que Dios quiere que edifique. No puede edificar un matrimonio sin la mano de Dios. No puede levantarte sin la presencia de Dios en tu vida. A su nombre. Muchos recursos adquirió Nehemías, pero la clave fue: la mano benéfica de Jehová estaba conmigo. Y esa mano de Dios le dio la gracia, la presencia de Dios. Ahora, Ezequiel, para comenzar a ver las visiones, malasoya. Para comenzar a ver lo que estaba viendo, él dice que primero fue levantado por la mano de Dios. Y este Ezequiel no es la primera vez que Dios lo levanta en el aire, en visión. En el capítulo 8, verso 3, dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por la quejada de mi cabeza. Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y me llevó al templo para que yo viera la gloria que había allí. Y para que yo viera que mientras la gloria estaba en el templo, los sacerdotes estaban sentados. Él dice: me agarraron por el pelo, por la quejada. Hay mucha gente ñoña que no se le puede ni poner las manos con aceite. Ezequiel dice: me agarraron por el pelo. A su nombre. Sigo paro. ¿Te imaginas que para Dios mostrarte su visión te tenga que agarrar por el pelo? Aleluya. Y a los que no tengan pelo, por la oreja. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios?
Pero Ezequiel, Ezequiel estaba tan rendido a Dios que no le importaba el método que Dios usara para darle visiones. Él decía: si me quiere agarrar por los dientes, que me agarre. Si me quiere agarrar por el pelo, que me agarre. Pero que no me deje en este estatus espiritual. Y yo creo que aquí hay gente hoy. Aquí hay gente hoy que para poder ser transicionado en su vida, lo van a tener que agarrar por el pelo. A su nombre. Hay gente hoy que Dios lo trajo para elevarlo a una nueva dimensión y a una nueva etapa de su vida. Ezequiel dice: me agarró por la quejada. Algunos dicen que fue por la barba, peor todavía. Por el pelo, por la barba. Y lo levantó entre el cielo y la tierra y le mostró visión. Las dos veces que Ezequiel ve visiones, primero fue levantado del estado terrestre y puesto en el estado celeste. Salió de lo humano, de lo limitado, del espacio y tiempo, y fue llevado al estado del espíritu. No hay espacio, no hay tiempo. Gracias por su entusiasmo. Lo sacó de las cosas limitadas y lo llevó a las cosas ilimitadas. A su nombre sea la gloria. Y yo creo que alguien hoy aquí fue traído para ser transicionado de las cosas limitadas y ser llevado a las cosas de Dios ilimitadas. ¿Cuánto dicen aleluya? Dios no te trajo hoy aquí para que te quedes igual. Si Dios dijo que tú eres Ezequiel, que Él va a agarrar por el pelo, Él te va a agarrar por el pelo. Pero tú vas a tener visiones de Dios. La visión que Ezequiel tuvo era para que viera la condición del templo. Los sacerdotes estaban sentados y la gloria estaba ahí, pero no la podían percibir. Dios levantó a Ezequiel entre el cielo y la tierra para darle una visión de la situación que estaba enfrentando la ciudad. Pero Dios a ti te va a agarrar por el pelo, por la oreja, por donde Él quiera, y te dará visión de cómo cambiar tu familia, de cómo tener el ahorro para pagar tu casa, de cómo emprender ese ministerio y desarrollar ese don, ese talento. Dios no te trajo aquí para que te quedes sentado. Te equivocaste. Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz, porque te va a levantar para ser un instrumento de Dios y para ser útil en la obra de Jesús. Alguien tiene que decir aleluya. Me gustan los métodos de Dios. Dios no le pide permiso a nadie. Ni Dios se sienta para condicionar su forma. Ni Él se sienta para decirte: mira, me gustaría darte visión, pero tengo que agarrarte por el pelo. Está dispuesto a aguantar un dolorcito. Y si tú dices: no, no, Señor, no, no. Él dice: si tú te rendiste a mí, yo me reservo los métodos de cómo te voy a levantar o a llevar. Si tengo que quitarte algo, te lo voy a quitar. Hay alguien que alaba a Dios. Pero yo no te voy a dejar en ese estado espiritual. Hoy profetizo que Dios te eleva a otro escalón espiritual. Sigo paro. Tú te imaginas. Aleluya. Aleluya. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Ven, mijo, es que tú siempre eres el único que está cerca. Siéntate. Este es Ezequiel. Siéntate, Ezequiel, tranquilo. Extiende tus pies. Este es Ezequiel, esperando ser tomado por Dios, disponible ante Dios, rendido a Dios. Dios lo llama y él se convierte en el siervo de Dios. Le rinde su vida a Dios y le dice a Dios: haz conmigo lo que tú quieras, cuando tú quieras. Él tiene experiencia tremenda, pero de pronto, dice él, la mano de Dios vino sobre mí. Escuche, y varón, te voy a despeinar. Y me agarró por el pelo. Escucha bien, por la quejada, por el cabello, digámoslo.
A Dios no le importa que está despeinando a Ezequiel. A Dios no le importa que le va a doler el jalón. Dios lo que está interesado en revelar a Ezequiel la visión. Para Dios es más importante el resultado del proceso que el proceso. Y si tiene que llevarte a temporadas dolorosas para llevarte a donde Él quiere llevarte, Él no va a escatimar tu dolor. Él va a decir: aguanta un poquito más, porque será como la mujer es embarazada. Mientras están dando a luz le duele, pero cuando la niña se ve graciosa, se olvida el dolor. Así que lo que está viviendo hoy doloroso es lo que va a provocar la risa de tu mañana. Dice Ezequiel: y vino una mano como la mano de un hombre, y se extendió y me agarró por el pelo. Ay, padre. Y comenzó a elevarme. Y me comenzó a elevar. Y me elevó y me fue llevando a otra dimensión. Escucha. Sigo paro. La mano sigue elevándolo. Yo lo estoy jalando duro de verdad. Elevándolo. Y lo pone aquí y le dice: mira cómo están las cosas. Y Ezequiel dijo: y vi la gloria de Jehová. Que mientras estaba aquí, siéntate allí, mijo. Mientras estaba aquí, él no está viendo gloria. Él no ve la gloria del templo. Él no ve los problemas de los sacerdotes, porque su visión está limitada. Está en un estado terrestre. No puede ver. Pero Dios dice: yo te levanto, aunque sea por el pelo, y te muevo aquí ahora. Te muevo aquí ahora. Y Ezequiel dice wow. Estoy viendo ahora lo que no veía ahorita. Desde que Dios me cogió por el pelo, tengo visiones de Dios. Pastor, ¿por qué predica esto? Pregúnteme por qué. Porque te van a agarrar por el pelo. Te van a sacar del estado espiritual normal. Dios te trajo hoy a llevarte a un nuevo nivel. Se acabó ese evangelio de leche. Se acabó ese evangelio que tú tienes de leche. Que hay que mamantarte. Que hay que llamarte. Que hay que tratarte como si fuera Barbie para que vuelva a la iglesia. No. Te van a agarrar por el pelo. Te van a sacudir. Mientras lo están agarrando por el pelo, él no se queja. Ay, me duele. No. Él sabe que la mano de Dios está sobre él y que lo está llevando para mostrarle algo que él no tiene la capacidad de verlo con sus ojos naturales. Que solo los ojos de Dios en él le van a dar la capacidad de ver la verdad. Aleluya. Hay hombres de Dios que llegan a ciudades y los líderes de ahí ven la ciudad normal. Oh, esto está muy bien aquí. Qué bendición. Aleluya. Está muy bien, estamos muy quietos, pastor, aquí en Harrigan. Muy tranquilo. ¿Para qué trajo radio? Aquí todos estamos bien. Y para ellos está todo fuego y hay unción. Pero desde que llega alguien que ya lo agarraron por el pelo, dice: por ellos tan loco. Hay un demonio al lado de ese líder. Aleluya. Porque el que fue agarrado por el pelo tiene la visión completa. Y hay ciudades y pueblos bajo influencias diabólicas, bajo frialdad espiritual, donde el liderazgo está muerto. Gracias por su entusiasmo. Pero esa condición de mortandad continuará hasta que alguien se ha agarrado por el pelo. ¿Te dolió cuando te agarré por el pelo? Tiene que dolerte. A su nombre. Le dolió a Ezequiel, pero vio visiones. ¿Cómo pretende que tus ojos transicionen para ver la verdad de Dios
sin que te cueste nada. Ezequiel tuvo que aguantar un jalón de cabello. En mi país, la mamá le dicen a las niñas, si quieres moño bueno, si quieres peinado bueno, aguanta el jalón. Así que si usted tiene esa hambre por Dios de no ser normal, aguante los jalones. Pero le garantizo algo, que después de los jalones, usted ni se va a acordar de los jalones. Será tanto el gozo por el resultado que va a tener de Dios, que usted se va a gozar. Sigo paro. Dile a alguien, te van a agarrar por el pelo. Dile, prepárate, porque Dios te va a agarrar por el pelo. Dios te va a agarrar por alguna área. Alguna área que tú vas a sentir un dolor. Pero si no son los métodos de Dios, Él no tiene que pedirte permiso. Él es tu dueño y el dueño del tiempo y de todas las cosas. Pero ya para concluir y seguir la otra semana o en otra ocasión, Ezequiel, que ya tiene experiencia de ser elevado entre el cielo y la tierra, dice en el 37, y vino la mano de Dios y me llevó en el espíritu a un valle de huesos secos. Hay dos cosas que quiero que oigan. La última parte se la voy a decir primera y la primera de última. Estoy casi comenzando, pero también estoy terminando. Escuche esto. Dice él, profeticé como se me mandó. Y cuando hablé como se me mandó, lo que se me mandó se manifestó. Padre, ábrele el entendimiento a todos ahora. El problema de esta generación es que hay profetas hablando lo que no han escuchado. Y nada va a tener resultado por declaraciones. Escuche la profundidad. Yo declaro, yo declaro, yo declaro. Toda declaración que no tuvo conexión es falsa y es pérdida de tiempo. Y yo declaro que mañana en tu casa va a pasar esto. No, así no funciona. Yo declaro lo que oí. Ezequiel dice, y profeticé como se me mandó. La clave de ver un cementerio resucitar, la clave no es el profeta. La clave es lo que el profeta escucha y repite. Dile a los huesos secos lo que yo voy a hacer. Y él dice, hueso seco. La pregunta es, si tú me estás hablando a mi Dios, díselo tú directamente. Pero no, Dios determinó hacernos colaboradores, instrumento de Él, extensiones del Señor. Vete y dile a los huesos secos que oigan palabra de Jehová y que van a tener vida. Y Ezequiel dice, huesos secos, así ha dicho y así dice el Señor. Dice el Señor que cada hueso se junte con su hueso. Pero Él está repitiendo lo que le dijeron. Por eso dice, y profeticé como se me mandó, y hubo ruido y terremoto. Hay gente hablando lo que no ha oído. Hay gente inventando lo que Dios no ha dicho. Y por eso se carece tanto de evidencia y manifestaciones reales. Porque simplemente están repitiendo lo que ellos nunca han oído. Sigo paro. Ese es un punto muy profundo, que para ministerios profundos. Profeticé como se me mandó. Espera que se te mande para luego profetizar. Espera que se te revele. Elías dijo, y vino palabra de Jehová sobre mí. Y entonces, vete a la viuda Sarepta de Sidón. La palabra lo tomaba ellos, lo envolvía y le revelaba. Y entonces ellos se movían en esa dirección. Cuando Dios quiera usarte, Él te lo va a hacer saber. Tú solo mantente buscándolo a Él, estando en su presencia. Sigo paro.
Y mira lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová a estos huesos. Yo estoy hablando hoy porque yo escuché a Dios decir esto. Gracias por su entusiasmo. Ese es el principio para lo sobrenatural: hacer como Él dijo. Profeticé como se me mandó. Por ejemplo, yo era evangelista por muchos años y soy un evangelista todavía. Pero Dios me habla y me dice: va a levantar una iglesia. Vas a levantar una iglesia. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me veo bien? Aleluya. Y Dios me dice: vas a levantar una iglesia. No nació de mi corazón. No era mi sueño. No era mi visión. Yo no busqué eso. Pero ya eso estaba dentro de mí. Yo no lo sabía. Hasta que Dios dice: levanta una iglesia. Entonces levanté una iglesia como se me mandó. Sigo paro. ¿Pueden entender dónde lo quiero llevar? Entonces, como yo levanté la iglesia como se me mandó, ustedes son el resultado. Ezequiel dice: yo tuve resultado porque yo hablé lo que se me dijo. Profundo esto, señores. A su nombre. Así que prepárate, porque tú y Dios van a hablar. Y Dios te va a hacer sentir lo que Él quiere que tú oigas. Y tú vas a caminar en esa dirección. ¿Y cuál será el resultado? La bendición de Dios. Pero ahora alguien lee este versículo y se va al cementerio de aquí de Kansas. Escucha, muerto. Yo le sirvo al Dios de Ezequiel. Y Él es Jehová el poderoso. ¡Resuciten! Se le rompen los pulmones. No lo escuchan ni lo vivo. Porque a Él no se le mandó. Mas cuando se te manda, ay, 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 ay. A su nombre. Y profeticé como se me mandó, como se me reveló, como se me mostró. Nadie en la Biblia habló por capricho, sino que habló por revelación. El último punto es este. Ezequiel dice: y la mano de Dios viene sobre mí, y me lleva Jehová en el espíritu del Señor a un valle de hueso seco. Aquí voy a levantar unos cuantos enemigos con lo que voy a decir. Escucha esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien decir: hermano, el Señor vino sobre mí y me envió a un cementerio a vivir? No. Todo el que profetiza, en su mayoría, dice: el Señor te quiere llevar a las naciones, el Señor te quiere llevar a una grande empresa. Pero a nadie Dios lo está mandando al desierto. Nadie está yendo donde los sueños se murieron. Nadie está siendo enviado a donde ya no hay vida. Ezequiel dijo: me enviaron a donde nadie alaba. Me enviaron a donde los sueños están muertos. Me enviaron a donde nadie respira. Me enviaron a un valle de huesos secos. El Espíritu de Dios viene sobre Ezequiel y lo mueve a donde nadie oye. Lo mueve a donde nadie ve, donde no hay esperanza. Y le dices, y dice Ezequiel: Dios me levantó de donde estaba, me envolvió y me llevó a donde nadie tenía vida. Y me dijo: tú vas a profetizarle vida. Exactamente es lo que Dios quiere hacer: llevando a lugares donde el diablo dice: aquí no entra nada, aquí yo soy el rey. Pero si tú estás en el Espíritu, Dios te va a llevar a lugares. Dios te va a llevar a casas donde lo que hay es adictos a droga, donde hay delincuentes, narcotraficantes. No, pastor, no.
que el Espíritu venga sobre mí y me lleve a la casa de las salmistas, de los adoradores, de los profetas. Ya ellos están salvos. El enfermo es que necesita médico, no es el sano. La unción que vas a recibir. Y yo quiero que usted y yo seamos diferentes. No vamos ahí a donde nos conviene. No vamos ahí a donde la puerta se abrió. No vamos ahí a donde hay la oportunidad. Vamos ahí a donde se nos mande. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a llevar a hogares que te necesitan. Cada vez que yo veo a alguien que me dice: pastor, yo quiero predicar en el púlpito, tengo un testimonio glorioso que dar, mi pregunta es: ¿ha predicado en la calle? ¿Ha predicado en los hogares? No, pastor, no, pues todavía no. A su nombre. ¿Limpia el baño? No, yo no vine a limpiar baño. Oye, haz lo que se te mandó. A donde te pongan, haz lo perfecto. Haz lo bien. Ezequiel dice: y me llevaron al valle de huesos secos y me hicieron verlo y me hicieron caminar alrededor de él. Y dice: por cierto, señores, eran secos en gran manera. Pero Dios me dijo: ellos van a vivir. Me encanta que el Espíritu de Dios levante a Ezequiel de su casa y lo lleva a un desierto y a un cementerio. Porque en esta generación casi el Espíritu no está moviendo a nadie a donde están la gente tirada en la calle. Mucha gente solo ve avión, solo ve naciones, solo ve luces. ¿Me siguen? Y donde realmente la unción será fuerte es donde la necesiten, no donde no la necesiten. Y en esta noche el Señor te quiere tocar ese corazón y decirte: prepárate, porque te voy a enviar hogares que parecerán valle de huesos secos. Te voy a enviar a matrimonios, a hijos, a padres, a pequeños condados donde todo está muerto. Pero yo te llevaré allí, porque tú profetizarás la vida de ellos. La mano de Dios viene sobre usted y el Espíritu del Señor lo va a mover. ¿Cuánto hoy disponen su vida al Espíritu Santo para que Él los mueva a donde Él quiera? A su nombre. Cuando Dios te mueve a un cementerio es porque tú cargas tanta gloria que los muertos pueden oírte. A su nombre. Yo fui a buscar visa, con esto cierro, ha estado visa a la embajada americana cuando vivía en Santo Domingo, más de 5, 6, 7, 8 veces. Y siempre había un cónsul endemoniado. Yo le decía que tenía el diablo cuando me iba de él. Dice: ese tipo tiene el demonio encima. Y iba con todo: usted no califica para entrar en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo sentimos. Aleluya. Yo decía: gloria a Dios. Bien gozoso, con la lágrima en los ojos. Pero escuché esto. Dios me dice: tienes que ir a un campo en Panamá. A un campo. Y yo caminé casi todos los campos de Panamá predicando un mes y medio. Mi esposa está ahí de testigo. Ismael creo que estaba nacido. Y yo me fui un mes entero, un mes y medio predicando campo por campo, un día aquí, dos días allá. Cuando la última noche yo prediqué fue en un pequeño pueblo frontera con Colombia, y ese lugar tembló, porque si hay algo que hará que el poder de Dios baje en la necesidad de la gente. Tú no puedes pedirle a Dios que te dé el don de sanidad si tú no quieres ir a donde están los enfermos.
Si te da asco ver a alguien con gusano en el pie, no le pida a Dios eso entonces. Y yo recuerdo que cuando terminé la última noche, un mes y medio, estaba contento, me iba para mi casa. Dios me dijo unas palabras que quebraron mi corazón. Y yo comencé a llorar. Me comencé como una comida que me dieron ahí. Yo comencé a llorar. Yo escuché a Dios en mi espíritu, al Espíritu Santo, que me dijo: gracias por venir, porque a muchos lo envío y no quieren, pero yo confío en ti. Yo sabía que tú ibas a venir. Escúchame. Y me dijo: yo sabía que tú ibas a venir. Me dijo: terminamos aquí. Me dijo: ahora te llevo a los Estados Unidos. Ahora. ¡Santo! Escúchame. Me fui, ¿sí o no, Dayana? Terminé Panamá y solo fui al consulado. Y me dijeron: bienvenido, felicidades a los Estados Unidos. Porque Dios siempre te llevará primero a tu cementerio. Cuando tú resucites tu cementerio, entonces está listo para resucitar las naciones. Y ese día me marcó tanto que ya van casi 20 años y nunca se me ha olvidado. Porque ese día Dios me dijo: gracias. Yo nunca, mire, eso me rompió el corazón. Dios diciéndome gracias. Así mismo, yo lo oí. Si usted lo quiere creer, lo cree. Y si no, Dios sabe que me lo dijo. Ya, punto. Y me dijo: gracias por venir. Sabía que podía contar contigo. Mucha gente se convirtió. Y me dijo: ahora te vas y nos vamos para Estados Unidos. Ahora va a visitar América del Norte. ¿Ah? Pero queremos naciones cuando nuestro barrio, no nuestro barrio, nuestra vecina está muerta. Si puedes ser profeta de tu vecino, puedes ser profeta de las naciones. Dile a alguien: prepárate. La mano de Dios va a venir sobre ti. ¿Cuántos están listos a que la mano de Dios venga sobre ellos? ¿Cuántos están listos? Ahora vamos a hacer esta oración para que la mano de Dios comience a venir a tocarlos y comiencen a tener visiones. Y no se olviden que los galones de cabello van a venir. Pero cada jaloncito de cabello te abrirá los ojos para ver visiones. Lo que viviste, el proceso que acabaste de pasar, ese jalón de cabello que te dieron. Gloria a Dios. Que Dios te tiene tanta confianza que te puede jalar el cabello sin preguntarte. Nosotros confiamos tanto en Dios. Y sabemos que Él sabe lo que hace, que Él es perfecto, que cada día deberíamos decir: Señor, jálame por donde quiera, pero jálame. Déjame ver lo que tú quieres que vea. Si hay algo en mí terrenal que me está bloqueando la visión celestial, jálame. Llévame a ver como tú ves el panorama, para yo profetizar lo que tú quieres que profetice. ¿Cuánto van a permitirle a Dios o no? ¿Cuánto se van a rendir a que Él le dé su galón de cabello?